Todo correcto, camarada primer secretario, le dijo en un ruso muy ensayado poco antes, durante el vuelo. Llámame camarada Stalin, le pidió. La novela Gritad Concordia consiste en un relato basado en hechos reales y ficticios, donde, sobre la base de un hecho real, y es la pérdida de unos documentos en primera línea del frente donde combate un falangista preclaro muy importante dentro del aparato propagandístico de Franco, que se llama Dionisio Ridruejo, pierde unos papeles en la División Azul, en el frente ruso donde él está combatiendo, y esos papeles son requisados por un comando guerrillero soviético, partisano soviético. Esto es un hecho real, de ahí parte, en cierto modo, la novela. Y luego, en cierto modo, es el relato de una evolución ideológica inducida por un agente exterior. Un agente exterior que tiene que ver con el mundo del espionaje y en el cual se mezcla también pues, la impronta de la personalidad de Antonio Machado, la impronta de un amor frustrado inicialmente, recobrado luego, y la impronta de ese mundo de las dos Españas ante las cuales se alzó la voz de Dionisio y de muchos otros, de Teobaldo, que es el otro personaje, diciendo que ya estaba bien de sangre, de enfrentamiento, de rivalidad, y que había que hablar, que conversar y que concordiar, conseguir lo que decía Alejandro Magno, la homonía, la unión de los corazones, un poco el mensaje de la novela. Te he mandado llamar porque a los españoles os tengo aprecio por vuestro coraje, y he sido informado de lo que has conseguido en Madrid. También te llamo porque hoy necesito saber de primera mano no solo lo que tú sabes de Franco, sino también cómo es ese marino Carrero que tan cerca está de él y el tal Serrano Suñer. Aunque de este sabemos algo más por haber visitado Alemania, dijo Stalin mientras le invitaba a pasar a un salón perfectamente adecentado con flores azuladas sobre un centro situado en medio de una mesa de teca flanqueada por dos sillas. Bueno, yo tenía una deuda pendiente conmigo mismo porque yo soy hijo de escritor. Y entonces quería escribir sobre un tema que pudiera reunir muchos aspectos para satisfacer distintos anhelos que tengo en distintos escenarios. Uno era literario, quería emular un poco a mi padre, poder dialogar con él en el terreno personal. Y luego, desde el punto de vista también de mi propia historia, yo he sido una persona muy, muy apasionada por la importancia de la política. Siéntate, prosiguió Stalin. Prefiero permanecer en pie, camarada, como quieras. Él se sentó con cierta torpeza. ¿Crees que Carrero permitirá que Franco se entreviste con un enviado especial mío? Teobaldo paró un instante a reflexionar. Depende, dijo con timidez. ¿Depende de qué? Si es un asunto de interés de Franco, Carrero no podrá impedirlo. Entre la realidad y la ficción, lo único que puede interponerse es la verdad. Pero en mi novela, lo digo sin arrogancia, se dan las tres dimensiones. Hay una dimensión de realidad, una dimensión de ficción y una dimensión de verdad. Otra cosa, le dijo Stalin, ¿me puedes confirmar si la oficina de Estados Unidos en Madrid, digamos que coopera o no con los aliados? Una historia muy bella, en mi opinión, donde se trufa, se mezcla, se combina una mixtura muy, muy elaborada de lo que es el mundo del espionaje, el mundo de la política, el mundo del amor, el mundo de la palabra y la historia de nuestro país.